astronómico, tu bondad es titánica, tu justicia oceánica. Pero aunque eres tan grande, tú cuidas de cada detalle. Ni un hombre ni un ratón escapan de tu corazón. ¡Bravo! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Historia sin censura de la Biblia. ¿Y dónde estamos, Fausto? Estamos aquí. Estamos un poquito lejos de casa. Bueno, no tanto, pero ellos sí están muy lejos de casa. Pero estamos con unos amigos internacionales que queremos que hoy los conozcan, y es la banda cristiana Papel Maché. ¡Papel Maché! ¡Bravo! ¡Muy bien! Así que estamos contentos de recibirlos. Ellos vienen de Barcelona, España. Barcelona. Sí. Vaya que están lejos. Un poquito. Podríais haber dicho que estabais en Barcelona, ¿eh? Podríais haberme dicho que estamos en Barcelona, bueno, habíamos viajado. Se repite, amigos, estamos en Barcelona. Estamos en Barcelona. Y bueno, Keila es la dirigente de la banda. Sí, soy la cantautora y toco el violín también, un poco el ukelele y otros instrumentitos de cuerda. Y él es mi marido, este Hola. Chico tan guapo. ¿Qué tal? Señor, bienvenido. ¿Te puedes presentar? Sí, pues díceslo. Soy Edwin, hago segundas voces y toco la guitarra en la banda y estoy muy contento de estar aquí. Bienvenido. Y yo soy Judith y toco el piano, okay. La acordeón, la mandolina, las flautas. Y acompañé un poco las voces. Nada más. Y más, toca el piano. ¿Has dicho que tocas el piano? Sí, sí, ha sido el primero que he dicho. Ah, vale, piano. Yo toco el piano. Ajá. Eso. Bueno, y podría tocar más instrumentos, pero no quiere. No me dejan. Ya. Toca más. Wow, bastantes instrumentos, ¿eh? No, pues la verdad nos estamos muy contentos de estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. ¿Y cómo nos ha tratado México? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto lleváis aquí en el país? Bueno, en México es que... O sea, llegamos el 28 de julio, okay. 29, y estuvimos unos 5 días, estuvimos en Mérida y en Chiapas, okay. Y luego abandonamos México brevemente para irnos a Guatemala y Honduras a visitar también a su familia. Okay. Pasamos por El Salvador. Sí, es verdad, tocamos en El Salvador, wow. Y luego ya regresamos, ¿qué día estamos hoy? ¿Qué día somos? El viernes. Regresamos el viernes. O sea, llevamos ya... No sé, quería decir. Ya, no, es que en una gira sí. Te pierdes la constancia, pierdes los días. Llevamos 4 días, 5 días. Sí. Sí, aquí otra vez. Wow. ¿Y qué tal? ¿Picante si comen? Sí. Yo tuve un percance, pero todo bien. Está bien, sí. Está bien. Sí, sí, yo, o sea, me encanta la comida mexicana, creo que es de mis favoritas, pero a mi estómago parece no gustarle tanto, entonces, bueno, pero todo bien. Todo bien. ¿Y Lina, qué tal? Me estoy adaptando al picante. Sí, sí, ya estoy como que... No, Judith ya es mexicana, sí. No, pero de verdad, yo me acuerdo de los primeros viajes que hicimos aquí. De los primeros. Que no podía, nada, picante no. Y ahora ya estoy ahí jugando con la salsa. Sí, sí, es que hay de varios tipos de sabores. La que pica, la que parece que pica más, la que no pica, pero siempre pica. Sí. A mí cuando un mexicano me dice, no, pica poquito, eso es que, o sea, yo no puedo. No. Cuando pica mucho. Que no pica, es que pica un poquito. Pero cuando dice esto pica es porque no te hace. Ya no te puedes sale ni olerlo. Fuego de la boca, ¿no? No, 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 no. El único que tiene como estómago de latino es Edwin. Sí, claro. Sí, entonces yo soy niño, así que yo me crié con los chiles en el biberón. Eso es todo. Y bueno, Keila, ¿qué nos vas a contar el día de hoy? Pues ahí venimos a presentaros una canción nueva, que de hecho es, creo que es la primera que escribimos para el nuevo disco. Oh. Y es un poco el nuevo disco que estamos presentando se llama Susurros de la Galaxia. Okay. Y tiene muchas canciones que curiosamente hablan de las estrellas, del espacio, de la luna, oh, de los meteoritos, de los... No sé por qué, o sea, salió con... Tenemos muchas canciones que hablan de esto. Sí. Y la primera que escribimos, que un poco encauzó todo el proyecto, fue una canción que se llama Meteórico Astronómico, okay, que está basada principalmente en el Salmo 36, pero sí que tiene trocitos de Lucas y Mateo y otros trocitos de otro salmo también. ¿Qué encontraste en la Biblia que te inspiró a escribir sobre las estrellas, lo primero, bueno, siempre me había gustado mucho, hay dos versículos que me gustaban mucho, que es el de Él conoce las estrellas por su nombre. Uh-huh. Y nos gusta mucho la naturaleza, nosotros hemos trabajado mucho en campamentos en la montaña y allá en las noches, o sea, siempre el cielo se ve súper estrellado, ¿no? Y me encanta porque aunque estemos lejos de casa, el cielo es el mismo
para todo el mundo. O sea, es como que parece, claro, que siga estando en casa, ¿no? Y es como súper bonito pensar que Dios sabe y conoce todo eso, pero que aún así, o sea, te conoce también a ti. O sea, con el contraste de los versículos de Él conoce a las estrellas por su nombre, pero luego Él tiene contados todos los pelos de tu cabeza. ¿Te imaginas? Me parece, todos los cabellos, me parece súper, súper precioso. Pero eso no lo junté hasta que no leí el Salmo 36. Pero el Salmo 36, si lo lees en otras versiones, no es tan poético, o sea, está bien, pero no es tan, tan así espectacular. Y cuando decidí escribir la canción fue cuando leí el Salmo 36 en la versión de The Message, que está en inglés. Sí. Pero la versión de Message, para quien no sepa, es como una versión muy poética de la Biblia. Está en inglés y es... Ojalá la tradujeran al español. En internet hay algún, ¿sí?, libro traducido, ¿ah, sí?, pero no todos. Ah, sí. Es que es súper bonito. O sea, es como... Han ido más allá y es como... Traducen poéticamente toda la Biblia, yeah, y es espectacular. Y el Salmo 36 es maravilloso. Y entonces lo leímos y fue como... Ah, ahí tiene que haber una canción. Y de hecho, es una canción que escribimos en... ¿Aquí? No sé si en Guatemala. Empezó a escribirse en México y luego estábamos en una gira. Ah, muy bien. Canción viajera. Canción, sí, viajera. Sí, entonces salió total, que en el mismo cielo se, sí, inspiran, exacto, de lo mismo. Exacto. Y que a propósito, perdón que te interrumpa, hoy en la mañana venía platicando con Luis y le dije que si había visto el espectáculo nocturno que hubo ayer en la noche. Que fue, ¿vieron?, que se conectó, bueno, que se alinearon la luna con Júpiter. ¿Oh, y sí? Parecía una estrella, pero realmente era Júpiter. De hecho, le tengo una estrella. Sí, parece así, como un satélite de la luna. Sí, o sea, y se veía súper bonito. Entonces, no teníamos ni idea, no sabíamos. Llegamos siempre muy cansados. De los conciertos vamos a dormir. Incluso en la mañana se podía ver, pero, ¿sí?, pero bueno. No, wow, pues lo perdí. Creo que esa es la esencia, ¿no? La belleza. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más nos pueden contar de ¿Qué dice el Salmo? El Salmo 36. Ah, venga, me quedé con esa duda. Sí, sí, sí. Es que, o sea, si quieres, lo que puedo hacer es traducirte lo de Message. Porque si lo lees en como en la versión normal. No tiene tanta. O sea, bueno, versión normal. Si agarras la Reina Valera o si agarras la NTV, o sea, no es tan, tan, tan bonito. Vale, a ver, Salmo 36 empieza muy mal, o sea, empieza como, da mucho miedo, porque habla de la gente que es mala, sí, y habla de la gente que no tiene consideración por Dios, y que es como, habla de que sus palabras son como, ¿cómo se dice clavagueras en castellano? ¿Espada? No. ¿Dagas? No, clavagueras son las, es que está aprendiendo catalán ahora. Oh, muy bien. Las clavagueras son... difíciles, obviamente. Es como donde se va todo lo... Las aguas, los canales. ¿Coladeras? Ah, puede ser. ¿Coladeras? Sí. Las aguas subterráneas. Donde se el va drenaje, todo lo feo. Drenaje. Donde viven las tortugas ninja. Drenaje. Vale, pues drenaje. Esto básicamente dice que las palabras que hablan estas personas malas son, ay, como drenajes y como el agua sucia, ninja, ¿no? O sea, y que habla de que cada vez que se va a la cama, que está como pensando en lo malo que va a hacer al día siguiente. Pues wow. El Salmo empieza como muy feo, como hablando de estas personas, sí, malas. Pero se compone. Y que sí, entonces habla de eso, ¿no? Que estas personas juegan con fuego y que no le importa, claro, quién se quema. Entonces, en el número 5, en el versículo 5, hace como todo un cambio. Entonces, parece como otro salmo. Yo es que lo hubiera dividido. Yo hubiera hecho Salmo 36A y Salmo 36B, porque es totalmente diferente. Y entonces, literalmente pone el versículo 5. Dice que el amor de Dios es meteórico, que su lealtad es astronómica, su propósito es titánico y sus veredictos son oceánicos. Dice, pero aún así, en su, aquí dice, yet in his largeness, como en su longitud, en su grandeza, nada se pierde, o sea, nada se queda como olvidado o perdido. Dice, ni siquiera un hombre, ni siquiera un ratón, y aquí... La frase en inglés es slips through the cracks, que significa como se escapa en los agujeritos, o sea, se esconde, nada se cuela, nada se le escapa. Y luego en otras versiones sí que leí lo de se escapa de su corazón o nada se queda oculto de su vista o de su corazón. Entonces los versículos 7 y 9 dicen... Cómo tu amor es tan exquisito, oh Dios, y cómo, o sea, tenemos tantas ganas de correr a escondernos debajo de tus alas, de comernos hasta saciarnos en este banquete que tú esparces para nosotros, y de llenarnos
con agua, o sea, con agua de manantiales del Edén. O sea, es como súper mega sí. poético. Oh. Dice que tú eres una fuente de cascada de luz y que tú abres nuestros ojos a esa luz. Y entonces acaba simplemente como hablando, volviendo como otra vez a la gente malvada, pero dice que sigas llamando a tus amigos y que sigas trabajando en tener corazones que reciben o que dan la bienvenida y que Dios no dejes que los malvados nos golpeen o nos como pisoteen. Sí, clase. Algo así, como algo así. Y entonces, bueno, acaba como muy mal y dice, hunde como sus cabezas en el barro, en el lodo. Entonces acaba como muy, sí. pero el medio, la mitad es como muy bonito. Hay una luz ahí. Sí, medio. Sí. Final sí. bonito. Sí, sí, sí. Oye, pero me llama la atención que dice, su amor es astronómico. Uh-huh. Titánico. Oceánico, o sea, sí. inmenso. Está hablando sí, del, sí, sí. de la inmensidad. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de una noche donde no hay iluminación artificial salir y poder ver las estrellas? Sí, sí. El campamento donde, es lo que te decía del campamento, que el campamento donde trabajamos mucho los veranos y hacemos las canciones para niños, estamos alejados de toda ciudad y no hay luz, o sea, no, claro. en el campamento no tenemos luz, vamos con flashlights, solo sí. hay luz en los lavabos, o sea, pero están los lavabos, tienes que cruzar como todo un campo sí. para llegar a ello. Y en la cocina también. Sí. Ajá. Pero son los sitios donde hay electricidad. Entonces el resto dormimos como en tipis, como en tiendas así. Qué entonces padre. Toda la explanada se ve como el cielo. Sí, es que las noches son muy oscuras, pero claro, se ven tanto las estrellas. Uh-huh. Además también que está en medio de... Es un medio valle, o sea, en medio de montañas. Uh-huh. Entonces claro, no hay contaminación, no hay nada. O sea, estás tú y la naturaleza. Y es que son de esas cosas que puedes apreciar justo alejado de la civilización, uh-huh. de la ciudad. Y es un espectáculo, ¿verdad? Uh-huh. Un espectáculo sí. visual. Totalmente. Wow. Vivíamos ahí las estrellas fugaz. Lluvia de estrellas sí. y cosas así. Es que es increíble. Uh-huh. Vemos muchas estrellas sí. que... Digo, qué fuerte, estamos en Barcelona y solo ves como dos o tres. Sí. Y cuando claro. vas allí, dices, ves muchísimas. Yo creo que por eso en la Biblia hay un versículo donde dice que cuando miras las estrellas te preguntas ¿qué es el hombre? Para uh-huh. que de él te acuerdes, o sea, viendo la inmensidad uh-huh. de todo lo que uh-huh. hace Dios de su creación, ¿quiénes somos nosotros, no? No sé si tengan alguna experiencia en la que se han sentido especiales por Dios, que ustedes hayan visto así que digan, no hay de otra, fue Dios, algo que quisieran compartir. Ay, ahora sí, o sea, hay muchos momentos en la vida, ¿no? O sea, como cuando estamos de gira, lo notamos mucho, porque creo que Dios nos saca de nuestra zona de confort y no estás en la rutina de cada día, porque a veces cuando entras en una rutina de trabajar uh-huh. te cuesta más quizá sí. ver a Dios, claro, porque estamos sí. como más enfocados en el trabajo, en el, no sé, en el día a día. Pero sí. cuando Dios nos lleva de gira... No sé si lo vemos de una manera muy sí. grande. Sí. Porque dependemos totalmente de él, básicamente. Okay. Las cosas escapan muchas veces de nuestro plan, control. De nuestro control. Sí. Entonces Dios nos sorprende constantemente. De hecho, saliendo una maleta, se nos quedó en Madrid. Llegamos a Yucatán y fue como... Pero Dios al día siguiente nos la mandó y llegó sana y salva. Entonces, bueno, y también gracias a que perdimos esa maleta, pudimos facturar la guitarra, porque sí, si no nos hubieran... O sea que esa maleta o esa guitarra la pagó Dios en el avión. Bueno, es que... Pero ha sido... Parece una cosa tonta. O sea, de verdad, que quien no... Pensaba en una maleta, eso no es Dios. Pero es que, o sea, nos han pasado cosas muy, muy feas en los aeropuertos y ha sido como desde el minuto uno... O sea, es la primera gira que no hemos tenido que pagar por ningún instrumento. Okay. Y de verdad, ¿en serio? Es muy raro. Es muy raro, sí. Pero porque siempre nos hacen... O sea, en la gira del 2019 teníamos como muchas confrontaciones con los chicos de las aerolíneas, pero nos hacían pagar un dineral por facturar una sí, guitarra, claro. un dineral... Y claro, tú lo quieres facturar online desde la web, ajá. pero no te dejan. No. Entonces, claro, cuando vas ahí, dices, es que no me dejáis en la web. Entonces, cuando van ahí, es como que... Abusan un poco de... Sí, ya, es como... O la dejas, poco, o déjala, ¿no? o factúrala. Claro, la verdad es que en esta gira, es eso, en cada vuelo que hemos tenido, nos ha cuidado. Por ejemplo, en el vuelo que teníamos de Guatemala, solo podíamos facturar 15 kilos por cada maleta. Nosotros, okay. al hacer un vuelo internacional, podemos viajar con 23. Claro. Nuestras paletas besarán 24, porque nos regalan café, nos regalan detallitos que nos queremos llevar. Y espérense lo que le vamos a dar nosotros. Entonces, cuando vamos allá, digo, mira, chicos, digo, tenemos que ir con las maletas que pesan más. Y nos dicen, son $800 por cada maleta. Y cada dos así, serios,
Y dice, no, es broma. Dice, hoy justamente no estamos documentando el sobrepeso. Wow. Y claro, fue como, en serio, o sea, wow. Son de 45 kilos que podíamos facturar a 75 que llevábamos, sí. La diferencia es muy grande. Y luego teníamos los instrumentos que tuvimos que facturar, el acordeón, el violín y la guitarra extra. Wow. Dijeron, tampoco, no pasa nada. ¿En serio? Solo íbamos 8 pasajeros en el avión. Fue como un vuelo privado. Wow. 8 pasajeros. Y eso nunca nos ha pasado. No, claro, por eso no estaban documentando el sobrepeso, porque iba vacío. Está vacío. Y era plan, gracias señor, porque sabemos que es dinero, o sea, llevar, o sea, facturar los instrumentos. Definitivamente. Encarece el viaje, ¿no? Y en este viaje, literal, o sea, no estamos teniendo de momento ningún problema. Y siempre vamos en plan, venga, en este. Sabemos que vamos a tener que pagar, ¿no? Sí. Y pum, sorpresa. Sí, sí, sí. Dios paga. Dios paga. Por cierto, yo escuché uno de sus álbumes y hay una canción, y no están preparados para ella, pero que se llama Aeropuerto. Ah, sí. Ah, sí. Pueden tocar un pedacito. Buah, es que este es el primer disco. Sí, el segundo. Ese, es que me gusta mucho. Es que no recuerdo los acordes, ¿en qué tono estaba esa canción? Mm. Es que estaba antigua, llevamos 5 discos, sí. O sea, es como. Creo que empieza en la menor. Wow. ¿En serio? Sí. Y lo bonito de esta canción es que habla sobre lo fugaz que es la vida, ¿no? Y que siempre debe estar preparado para tener el viaje. Buah, madre mía, ahora va a quedar esto muy mal porque no me acuerdo. No, ¿era el primero? Sí. ¿Luego vamos al do? No sé, perdón, a ver. Siempre pasa que la compones y luego. Ah, no, horrible. Yo ¿y cómo horrible. Va la letra? Era como. Vivimos en un aeropuerto en el que día sí día no hay llegadas y salidas, gente que viene y que se va. Y ahora pasa al mayor. Pero ahí está un pedacito. Ay, ay, o sea, hay que practicar. Es el segundo disco que sacamos. Wow. Que hará como. Teníamos 20, 22 años. Sí. O 21 años. ¿Qué tiempo tiene que sacaron el primer disco? Sacamos en el 2007. El de Días Descafeinados, 2007. Días Descafeinados, 2007. Sí. Entonces, claro, hay muchas canciones que hemos dejado de tocar. Pero Aeropuerto es del segundo disco. Que es el 2010. Ok. Entonces, claro, ya han pasado como 12 años. Sí, entonces imagínense, 12 años, y yo creo que han visto, Fausto. Sí, cosas impresionantes a lo largo de su carrera. Mira, una de las cosas que hemos visto también es el proyecto en sí, porque el proyecto no fue intencional, uh-huh. No fue vamos a crear música, vamos a ir a México a tocar. Que uh-huh. Estábamos en la universidad y todo empezó de una manera de hobby para pasarlo okay. Bien, los viernes por la noche. Estudiando la Biblia, comiendo pizzas, tocando, ¿no? Y se dio la oportunidad de uh-huh. Grabar el primer disco, de grabar el segundo, uh-huh. Y a la gente le gustaba. Y empezábamos a recibir como mensajes de gente del otro lado del mundo. Y claro, les conté. Pero de hecho, cuando pasó eso, habíamos parado. Sí. Porque es que, o sea, yo empecé el proyecto, o sea, yo era muy tímida, uh-huh. Y no parece. La gente, pero yo cantar enfrente de la gente era como no. Okay. Y yo, de hecho, me gustaba mucho escribir y empecé escribiendo canciones para otras personas, para que otras personas las cantasen. Y no fue hasta la universidad que dije, venga, va, voy a sacar... sí, no sé. Y también fue una manera de tener un espacio donde invitar a nuestros amigos de la universidad. Y fue muy bonito, ¿no? Sí. De hecho, los primeros conciertos fueron en la universidad. Sí, tocábamos más fuera de la iglesia que dentro, porque también era como uh-huh. Un poco la visión que teníamos y okay. Lo que queríamos hacer. Y sí que hay gente que nos presenta como una banda cristiana, pero nunca, no nos gusta mucho decir eso. Uh-huh. O sea, sí que, bueno, quizá banda sí, porque la banda son los, uh-huh. Los componentes y sí que los componentes somos cristianos y amamos a Jesús, pero nunca nos gusta decir que hacemos música cristiana. Claro. Porque sentimos que, o sea, la música es música y el arte es arte, ¿no? Y sí que tenemos canciones que hablan de Dios, pero luego tenemos canciones que son puramente románticas, ¿no? Y tenemos canciones que hablan de... Tortillas pues, de patatas. Sí, o de la tortilla de patatas aunque de nuestra mamá. El amor y todo eso está Dios, ¿no? Exacto. Dios se interesa por esas sí, cositas exacto, pequeñas. Exacto. Qué bonito. Y no sé, y fue, o sea, fueron 4 años de nuestras carreras. La carrera de la universidad. Y cuando terminamos,
fue como que uno se mudaba porque se casaba, el otro era estudiante de medicina y se iba a hacer el MIR, y entonces fue como que el proyecto llegaba a su fin y yo me fui a Alemania 2 años a trabajar con Hukum, con YWAM, bueno, con misiones, así, uh-huh. con artistas y cosas. Entonces, ella me vino a buscar, fue como que la que está viendo en Alemania. Porque digo, ya lleva 2 años aquí, vamos a ver qué está haciendo. ¿Qué hay de nuevo, ¿no? Y claro, digo, a ver, cuéntame, ¿qué has estado haciendo estos 2 años? Vamos a hacer cuentas. Estaba trabajando más como con un equipo de haciendo vídeos, estaba uh-huh. con vídeos, con fotografía, con diseño gráfico. Entonces ella me dijo, Keila, me dice, hay mucha gente que sabe hacer estas cosas, pero tienes que volver a hacer canciones. Tienes que cantar. Sí. Eso es lo y tuyo. Y nadie sabía sí. que tenías Ajá. una banda. No, así okay. que la no, sabían. No. Nadie sabía que tenías una banda. Nah. Y que tenía, y para ese año teníamos seguidores. Uh-huh. Claro, YouTube empezaba, o sea, cuando empezamos YouTube no estaba. Sí. Entonces, claro, que era eso, ¿no? Pues teníamos nuestras reproducciones, nuestros sí. seguidores. Y claro, la gente cuando lo decía, guau, pero si tienes bastantes seguidores. ¿Y desde entonces ya sí. se llamaba Papel Maché? Sí. Sí. Sí, sí. Yo, a mí, yo es que la primera vez, o sea, el primer como concierto que tuvimos así oficial, tú aún no estás, es que tú aún. Yo estaba de público. Sí. Oh, o sea, wow. el primer concierto que fue en la universidad yo estaba de. Porque empezamos como cuatro personas solo. Yo, mi hermana, mi primo y el chico que estudiaba medicina. Sí. Entonces era como muy acústico. Sí. Y el primer concierto fue como en una especie de cosa de talentos. Es que no fue el de la universidad. Ah, no. Fue en una especie de. Lugar, ¿cómo se dice? Un concurso. Sí. No era un concurso, era como una muestra de talentos uh-huh. de diferentes uh-huh. jóvenes. Un programa educativo. Sí. Uh-huh. Y entonces yo estaba muy nerviosa porque era la primera vez que como cantábamos en vivo y todo eso. Y recuerdo que no teníamos uh-huh. nombre. Y alguien en el de esto de donde te apuntas todas las bandas nos había registrado como Keila y su banda. Y a mí eso me pareció horrible. Y como yo era muy tímida, era como sí. yo no quiero que mi nombre esté allí. No quiero, o sea, no sé, yo no quiero que, no sé, hay gente que sí, ¿no? Y a lo mejor ahora estoy en otra etapa de mi vida, pero no sé, fue como, en aquel momento fue como, no, hay que buscar otro nombre. Y yo en mi cabeza tenía como el nombre de Papel Maché, estaba en mi cabeza desde hace mucho tiempo, pero porque, no sé, pensé que sería un nombre bonito, pero no lo había ni consultado con nadie ni nada, o sea, y en eso, en un momento rápido dije, cámbialo, pon Papel Maché. Y luego ya cuando los chicos me preguntaron, oye, Keila, ¿y por qué este nombre? Ya fue como, pues porque ha estado en mi cabeza y yo siento que es lo que Dios hace con nosotros. Y oh. O sea, la manera en que, o sea, ¿por qué nos llamamos Papel Maché? ¿Por qué? Es porque, bueno, ¿alguien lo quiere explicar? No, está bien. Es porque, es una manualidad que yo hacía de pequeñita sí. con mi mamá y con mi hermana en casa y se hace agarrando papel de periódico que tengas en tu casa, okay. así ya viejo que ya no sirva para nada uh-huh. y entonces lo rompes, uh-huh. lo recortas, lo rompes en pedacitos y luego lo mezclas con pegamento blanco, con cola blanca ya. y uh-huh. lo vas como poniendo capitas, sí, lo vas moldeando sí. y se hacen cosas muy bonitas como las máscaras así de carnaval de Venecia uh-huh. o hay esculturas que puedes hacer, las piñatas. Claro. Entonces, siento que es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Que de algo, o sea, de algo roto o algo a lo mejor aparentemente sin valor, Dios lo usa. Y puede, no sé, o sea, la vida nos rompe, o sea, no, eso está súper claro y cada vez cuando crecemos nos damos cuenta más, ¿no? Que la vida está llena de cosas que nos rompen y luego hay gente que piensa, bueno, yo estoy demasiado roto para ir a la iglesia o estoy demasiado roto para hablar con Dios. Y es como, no, porque Dios es un artista y a Dios le encanta trabajar, o sea, con cosas rotas, ¿no? Y, o sea, personas rotas. Sí, entonces es como, si estamos aquí es por la pura gracia de Dios. Realmente. Y wow, dirías tú en tu versión, qué poético. Poético como la versión de ese rato. No, la verdad está muy bonito. Sí, ¿eh? Tenía esa duda porque veníamos platicando igual, ¿qué papel me eché? ¿Y por qué papel bono? ¿Por qué papel china? Porque me gusta el papel china. Wow. Incluso, les iba, como estábamos a tono de broma, obvio. Nosotros somos misión 50 milímetros. Uh-huh. Y nosotros le decimos, ay, vamos con papel bono, papel chino. Y nos dicen, ay, vamos con los misión 50 centímetros. Y así, que ¿no? Sí nos dicen, ¿eh? Sí. ¿Es verdad? ¿Por qué milímetros? Ah, tiene que ver con un lente de cámara. Ok, vale. Sí. Qué guay. Uh-huh. Así es. Y bueno, ¿les gustaría compartir una canción? Sí, un pedacito, ¿no? Sí, un pedacito. Dame instrumentos. Pues vamos con un pedacito de la canción de Meteórico Astronómico.
basada en el Salmo 36. Exacto, fui. Salmo 36 y luego el puente, que también es lo que vamos a cantar ahora, tiene unos versículos que aparecen tanto en Mateo como en Lucas. Y mira, Lucas 12, que lo he buscado, Lucas 12 sí. y Mateo 10, aparece esto. Y luego el Salmo 147 también está ahí, o sea, es, okay. Pero la mayor parte es del 36. Okay. Vale. Contados tienes los pelos de mi cabeza. Conoces los nombres de todas las estrellas. Contados tienes los pelos de mi cabeza. Tu amor es meteórico, es tan fiel y astronómico. Tu bondad es titánica, tu justicia oceánica. Pero aunque eres tan grande, tú cuidas de cada detalle. Ni un hombre ni un ratón escapan de tu corazón. ¡Bravo! Wow, me encantó. Excelente. Me llama mucho la atención lo que dice esta canción y lo que dice la Biblia. Y cómo es el amor de Dios, ¿no? Que a pesar de que es tan inmenso y tiene muchas criaturas por todos lados, nos conoce tan personalmente. Y pues yo ni siquiera sé cuántos cabellos tengo. Pero él sí, sí sabe, ¿no? Y eso me asombra porque es un Dios como cuidador de sus criaturas. No solo las hace, las forma, sino que cuida cada detalle. Exacto. ¿No? Wow, es increíble. Y bueno, me gustaría también saber cómo se integró a la banda. Edwin. Bueno, cada persona tiene una historia. O sea, yo que soy de los más nuevos, ¿no? Sí, tú eres el más nuevo. Pero no, Guille es el más nuevo. Es que... Pero el más cercano, ¿no? Sí. Sí. Es que al final, Papel Manché, somos como una comunidad. Siempre decimos que cuando veis los vídeos en España somos un montón de amigos y de hecho, el grupo de WhatsApp hay como 20 personas. Sí, okay. Porque, o sea, yo empecé a escribir y empezamos tres personas. Luego, enseguida, Judith se unió al grupo porque en el primer disco metimos pianos, yes, flautas y todo. Y entonces, wow, ella entró y ya desde entonces... ¿Salud? Salud. Perdón. Uy, esto lo podéis cortar. Se queda. Ahí queda. Bueno, y fue curioso como Dios, o sea, a la que se iba alguien, Dios ponía a otra persona, ¿no? Y al final tuvimos que verlo como un proyecto colectivo, ¿no? Porque aunque yo escriba las canciones, era como, bueno, no podemos ser siempre los mismos porque si no, nunca vamos a ir a tocar. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, la cuestión es, queremos que se mantenga el proyecto y la visión, siempre que esté evidentemente Keila, pero los demás... porque no se pueden adaptar, nos podemos adaptar, nos podemos moldear, ¿no? Porque si no, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que cuando te fuiste a Alemania, con mucha tristeza, ¿no? Mi corazón era, no, pero ¿por qué? O sea, podemos cambiar, podemos poner a otra gente, ¿no? Que venga a sufrir, ¿no? Y la verdad es que al final ha sido eso, ¿no? El hecho de incluso en el grupo hay gente que a lo mejor ya nos está tratando con nosotros activamente, pero forman parte de la familia, ¿no? Sí, y estar en el grupo, o sea, es como... Claro. Somos como una pequeña iglesia, ¿sabes? Sí, sí. Wow. Y es como que de vez en cuando siempre hacemos como cenas. Invitamos a todos, o sea, el antiguo guitarrista que tocó 2 años con nosotros, ajá, pero vino con su familia y con sus hijos, y hacemos pues pizza para todos y tal. Entonces, es muy bonito porque somos como una comunidad, ¿no? Y de hecho, o sea, cuando viajamos, solemos tocar con músicos de acá, ¿no? O sea, vamos a Perú, pues armamos banda allá en Perú. Y es como gente que luego quieres mucho, ¿no? Y has compartido y siempre le decimos, ya eres un papelito más de la banda, ¿no? O ya eres un barquito más. Un papelito más. Entonces, es muy bonito, ¿no? Y Edwin fue muy curioso porque teníamos cuando yo regresé de Alemania, teníamos a un guitarrista, y cuando Philip nos dijo, oye, además él se iba a casar también y iba como a empezar otro proyecto misionero, y ya nos dijo ya no puedo estar al 100% con vosotros, y nos avisó con tiempo como que ya no iba a poder tocar con nosotros. Y en ese tiempo fue cuando yo conocí a Edwin y empezamos a salir, y yo le dije, oye, sé que no llevamos mucho, pero no sé, ¿te gustaría formar parte
de la banda y... para siempre y de mí. Y de bueno, mí. Aún no sabíamos si era para siempre. No, no. De hecho nos daba miedo porque yo decía aún no sabíamos si iba a funcionar, porque cuando sales con una persona pues siempre tienes el miedo, ¿no? De que no vaya a funcionar y que al final pues no. Y además es que no llevábamos ni un año. No, llevábamos muy poquito. Sí. Y pero gracias a Dios aquí está. Sí, sí. ¿Cuánto llevan de casados? Vamos a hacer 2 años en septiembre. ¿Ah, sí? ¿Dos? Sí. Es que no se parece. Se pasa el tiempo rápido. No parece. Pero ha sido guay. Ha sido guay. Y a Judith le cayó bien, así que sí, eso era importante. Tuve que pasar como 40 mil filtros. 40 mil filtros. Claro. No, pues, qué padre, la verdad, desde que me encanta esta idea de que ustedes... lejos de una banda, un grupo, formen una familia, ¿no? Uh-huh. Y es lo que nosotros también a veces intentamos hacer, es conectar con personas que tienen la misma visión, el mismo objetivo, que es seguir a Dios y estar bajo sus alas. Y la verdad quedé fascinado con su canción. Ay, muy gracias. No, increíble. Yo me quedo con esta canción y con estos textos que nos leyeron y que nos cantaron, porque me llena de esperanza, ¿no? Y siempre cuando estoy triste o desanimado, me gusta salir a caminar, ver la naturaleza, ver lo que Dios hace, porque a veces podemos estar en medio de nuestros problemas y como que no escuchamos la voz de Dios, pero siempre en su naturaleza va a estar fuerte su voz. Entonces nos recuerda que Él es grande, que Él es más grande que todo, que Él es más grande que nuestros problemas. Como nos dice, tranquilos, tú eres mi hijo también, ¿no? De hecho, ahí está el mensaje principal del nuevo disco. O sea, por eso se llama Susurros de la Galaxia. Okay. Por el hecho de... solo la creación habla de por sí sola, ¿no? Y escuchar, ¿no? Una noche te sientas, miras las estrellas y eso te habla. O vas a las montañas y eso te habla, ¿no? Susurros de la galaxia, susurros de la creación. De la creación. ¿Qué palabras les podrían decir a algunas personas que nos estén escuchando, que estén pasando por un problema grave, que estén tristes? ¿Qué podrían decirles? Yo he hablado mucho, ¿queréis hablar vosotros? Bueno, pues en... la verdad es que también tenemos la canción del consejo de un pájaro, ¿no? Que también va muy encaminada con este tema, ¿no? En el sentido de que si Dios cuida de las aves, ¿qué más te va a cuidar a ti, no? Que eres su obra maestra, que eres su creación preciada, ¿no? Entonces, evidentemente que pasamos dificultades y que estamos en momentos tristes y desanimados, ¿no? Pero oye, tener la esperanza de que tenemos a un padre, que tenemos a un Dios que nos abraza, que nos cuida, que está pendiente de nosotros, ¿no? Y saber que todo va a conducir a algo, ¿no? O sea, sus planes son planes de bien, no son planes de mal, ¿no? Y quizá en el momento que tú estás en esa oscuridad, tú no lo ves, pero aún así créelo, porque es verdad, es cierto, ¿no? Así que yo te animo personalmente a que creas esta verdad, ¿no? Porque cuando estás en un momento tan, tan oscuro, a veces es que te hundes, ¿no? Es como en plan, no, créelo, mantente firme, ¿no? Porque Dios es un padre que te ama, que te cuida y que está contigo, ¿no? Y tú puedes, o sea, y lo vas a poder hacer, ¿no? Porque si estás en esa oscuridad, pues puedes, porque Dios ahí también te va a dar esa fuerza. Claro. Al final es la frase de, también otra frase de nuestras canciones es la de te cuida o me cuida quien dibujó a los montes. Y eso es otra canción que tenemos también basada en un salmo y es... que la cante. Acá dicen backstage que la cante. Ya no, pero concierto aquí, ¿no? Cuando la gente piensa en un problema, siempre decimos, siempre piensa en una montaña, ¿no? Que tiene que escalar y no es divertido. Y siempre decimos, pues, cuando pensamos en montañas, pensamos en el salmo de alzaré mis ojos a las montañas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, ¿no? Y nos gusta hablar del Señor como el gran creador y el gran artista, ¿no? Y el hecho de saber que te cuida el mismo que dibujó a los montes, te cuida el mismo que creó todas las estrellas y aunque conoce todas las estrellas por su nombre, le interesa qué pasa, le interesa cuándo se caen los pelos de tu cabeza, ¿no? Entonces, que sepas eso. Wow, increíble. Fausto, ¿en qué te quedas? Mira, hay un texto de la Biblia que dice que y hablando de esto de las estrellas, que dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y yo creo que el hecho de que... Yo lo veo así, nosotros somos como estrellitas. Sí. Y creo que
Somos una estrella que por momentos puede perder su brillo, por momentos desaparece, pero Dios siempre va a estar al pendiente de que esa luz que hay de nosotros, que es por parte de Dios, siempre esté encendida y alumbremos a las demás personas. Hoy ustedes a nosotros nos alumbran de una manera impresionante y espero que a nuestros amigos también. Entonces yo con eso me quedo. Wow, increíble, ¿eh? Ya estás poético. Pues les agradecemos mucho haber estado con nosotros, haber aceptado la invitación, darse el tiempo. Sabemos que están en medio de tantos conciertos y una gira. Pasado mañana van a Chihuahua, creo. ¿Vamos a Chihuahua? Vamos a San Luis Potosí. Oigan, que yo he visto una publicidad de ustedes que dice que van a Chihuahua. Sí, no, pero la semana que viene se ahora mi cabeza está en México y en San Luis Potosí, Zacatecas y Monterrey. Y luego ya la semana que viene ya es Chihuahua. Wow. ¿La próxima semana en dónde van a estar para si nuestros amigos están por ahí que vayan al concierto? Pues la próxima semana estaremos en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Agua Prieta y Tijuana. Todo el norte. Si queréis seguirnos y queréis ver dónde vamos a estar, está todo en nuestras redes sociales. ¿Cuáles? ¿Pueden compartirlas? Sí, Papel Maché Music. Y ahí nos podéis encontrar y podéis ver nuestras aventuras, nuestra gira. Estamos intentando hacer pequeños resúmenes de cada viaje, nos cuesta un poco, pero sí, los haremos. Y luego también tenemos un proyecto para niños. Muy bien. A ver. Pero también lo queremos presentar porque es un proyecto nuevo que se llama Papel Maché Kids. Ah, muy bien. ¿Y está ahí también toda la información en sus redes sociales? También. Ok. En canal de YouTube, en Instagram. O sea que es un proyecto bonito, nuevo. Excelente. Y que queremos ahí también darle fuerza. Muy bien, pues amigos, vayan a seguirlos, a Papel Maché. Y bueno, muchas gracias. A vosotros, de verdad. Me encanta, a vosotros. No, hemos dicho vosotros. Porque es S. Sí, no es C, es ni Z. Exacto. Y la C no siempre es C. O sea, si está al principio es K. Pero no, eso depende. Si empieza por E y es C. La maestra. Ah, ok. Muchas gracias, wow, Judith. La gramática. Es que es maestra de sexto grado, entonces, Judith. Pues excelente. Bueno, amigos, pues esto fue un episodio más de Historia sin Censura de la Biblia. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.